Bienvenidos a un episodio más de Conexiones, el programa de cultura, información y entretenimiento de nuestra región. Yo soy Ana María Beck. En este episodio nos enfocamos en el baloncesto. Tuvimos la oportunidad de conversar y conocer mejor a dos jugadores de los New Orleans Hornets que crecieron en Latinoamérica y lograron su sueño de llegar a la NBA. Gustavo Ayón y Gravis Vázquez nos cuentan su trayectoria en este deporte. Los Hornets celebraron la cultura latina y Conexiones visitó la arena de New Orleans durante esta celebración. Hablamos con los fanáticos del baloncesto y con Gocho, el invitado especial de la noche. Y en Luisiana es temporada de festivales. Empezamos con un recorrido por el Festival de los Isleños en Saint Bernard con Marina Colorado, quien nos muestra qué sucedió. Quédense conectados. Yo quiero que me digas si tú me quieres. Parte muy importante de la cultura española aquí en Luisiana comenzó aquí, en Saint Bernard, y los isleños se encargan de mantener esta cultura viva. Con el Festival de los Isleños pudimos conocer un poco más a fondo de qué se trata la cultura de las Islas Canarias aquí en Saint Bernard. La lengua se estaba perdiendo, ¿me entiendes? Y nosotros comenzamos esta organización para aguantar la cultura y el idioma. Tenemos aquí a dos personajes, bueno, muy importantes en el mundo del folclore canario. Conmigo tenemos al presidente de la Federación de Folclórica, es el compositor de toda la música, ¿verdad? Bueno, hago arreglos, compongo y quiero que el folclore de nuestras Islas Canarias sea puro y hay que conservar las tradiciones como se conserva la artesanía y la pureza para que las raíces estén siempre en su sitio. Y estamos muy contentos con estar en esta fiesta de los isleños en San Bernardo, en Nueva Orleans, en Luisiana, y en una tierra donde llegaron muchos canarios, donde muchos dejaron su vida, sus apellidos, sus costumbres, sus tradiciones, que es lo que estamos viendo en esta fiesta de los isleños. En este festival nosotros llevamos alrededor de 4 años, y yo ya había venido antes con otros artistas, pero obviamente es muy bonito porque la gente de España, la gente de acá que se mezcla, la pasamos muy bien, las comidas, el ambiente es muy bonito. Una parte muy importante de los festivales es la comida, y como no podía ser de otra manera hemos venido a hablar con unos españoles, bueno, un español y una estadounidense, que están cocinando comida española. Para seguir con la tradición de la comida española, que originalmente cuando vinieron aquí, primero los españoles, que es lo que trajeron con ellos, por lo menos algo de allá. ¿Y qué platos típicos estáis cocinando? Sé que tú eres la cocinera, ¿verdad, Debbie? Así que, ¿qué platos típicos estáis cocinando? La paella, en croquetas, empanadillas, y todo eso a base de comida española. Llevas la camiseta de la selección española, estás promoviendo España en la comida, en el fútbol, todo, la cultura. Pues muchísimas gracias por seguir promoviendo la cultura española, la canaria en particular en este festival. Y os agradecemos mucho todo lo que estáis haciendo por España. Yo llevo asistiendo al festival como casi 30 años, pero cocinando aquí como 15. He oído por ahí, un pajarito me ha dicho, que tu tortilla es mejor que las que se encuentran en España. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, el secreto es que la hago con mucho cariño y uso la receta de mi madre. ¿Cómo que es eso? Bueno, le pongo pimientos verdes también, gente no se los pone. Le pongo cebolla, pimiento, chorizo, un poquito de ajo y sal y aceite de oliva y eso es todo. O sea, que es una tortilla un poco exótica. Sí, exótica y muy rica. Sobre todo, eso es lo importante. La gente, nada más la hago, ya termina rápido. Curious to see what your culture and how you left and your experience from leaving, you know, the part of another part of the world to come to little old Louisiana and still keep your culture intact as the Creoles have. Participamos mucho en las actividades de la comunidad hispana. Encima de eso, mis abuelos son de descendencia españoles y por muchos años con la participación de la comunidad hispana, hace como 10 años atrás yo puse una función en Lakeside Shopping Center conmemorando todas las descendencias latinas e hispanas que había en Luisiana, y uno de los miembros que participó en la agresión fue el grupo isleño. Entonces hemos trabajado anteriormente y los apoyo a ellos, igual que espero que el resto de la comunidad se apoye entre todos para salir adelante en el estado de Luisiana. Pues. Yeah.
Para más información sobre la sociedad de los isleños, pueden visitar la página losisleños.org. Y él es un venezolano que persevera y alcanza, que nunca se conforma porque busca siempre mejorar. Conozcamos a fondo el número 21 de los New Orleans Hornets. Conexiones se encuentra aquí desde el Alario Center, donde los Hornets practican, y tenemos el placer de tener con nosotros a Greivis Vázquez, el venezolano que nos representa en el NBA y en los Hornets. Hola, Greivis, muchas gracias por estar con nosotros. Contento de estar aquí con ustedes, de verdad que gracias por esta oportunidad. Bueno, y nosotros sabemos que tú jugaste en college para la Universidad de Maryland, jugaste también para los Grizzlies y ahora estás aquí en los Hornets. Cuéntame un poquito de tu trayectoria. Bueno, fue una trayectoria muy bonita, pero con muchos obstáculos. Yo llegué aquí a Estados Unidos a los 17 años. Fue un high school en Maryland, cerquita de Washington, D.C. Estudié ahí por 2 años, me gradué de bachiller y después elijo la Universidad de Maryland, en la cual estuve 4 años, los mejores 4 años de mi vida. Obviamente que los primeros años fueron difíciles porque no hablaba bien el inglés. El primer semestre fue una clase de inglés como segunda lengua, o sea que no tomé clases regulares, no conocí ningunos compañeros nuevos, sino éramos como 4 o 5 personas en una clase tratando de aprender inglés. Pero bueno, gracias a Dios pasé todos esos obstáculos y me fue muy bien a nivel deportivo, y no solo a nivel deportivo, porque estuve ahí 4 años y me gradué. Ahora soy comunicador social y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar aquí en la NBA. Ahora juego con los Hornets, el año pasado jugué con Memphis, me fue muy bien. Llegamos a los playoffs y ahora estoy aquí. Esta es una mejor oportunidad para mí, para mi carrera, ya que juego más minutos y tengo la oportunidad de desarrollarme como quiero desarrollarme, como ese buen piloto que quiero ser en esta liga. Y sé que en tus años de college te fue súper bien, te nombraron como el jugador más importante del año en el 2010 para la conferencia de la Costa Atlántica. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron ese premio? Contento, muy orgulloso, ya que ser venezolano, ser latino no es fácil, y estar en una cultura diferente. Pues yo me vine a los 17 y obviamente es un cambio de cultura muy drástico. Uh-huh. Y cuando me dan ese premio, el mejor piloto de colegial, imagínate, un venezolano ganarse ese premio y básicamente quitándoselo a un americano, es algo que no se ve muy, muy seguido. Pero de verdad que orgulloso, gracias a mis compañeros de equipo, gracias a mis entrenadores en Maryland, a mi familia, a toda la gente que me ha apoyado, a toda la gente en Venezuela. De verdad que es increíble el apoyo que me han dado, y súper orgulloso de ser latino. Pues yo, eso es lo que me motiva a seguir trabajando. Bueno, y hablando de eso, ser latino, yo pienso que tienen una gran responsabilidad, porque no solamente están representando a una organización como la NBA, sino que están representando a todo un país y a todo un continente que los respalda. Claro. ¿Cómo tú te sientes acerca de esa responsabilidad? Bueno, es algo muy bonito, es algo que me motiva, ya que yo le quiero abrir puerta a todos esos latinos que quieren ser NBA, que tienen un sueño grande, que todo es posible. Yo me acuerdo cuando estaba en Venezuela y estaba más joven, le decía a los amigos míos, voy a llegar a la NBA, y ellos se echaban a reír, tú estás loco, ¿qué vas a estar tú llegando a la NBA? Y ahora me llaman todos los días, me dicen, regálame un par de zapatos, regálame una camiseta, y yo se las regalo. Pero claro, eso para que vean que todo es posible en la vida en base a trabajo. Okay. Y ese es el ejemplo que yo quiero dar, pues que todo es posible en base a trabajo, estudiando. Yo creo que si no estudias, no juegas básquet, no llegas lejos. Y ese fue mi lema, y bueno, gracias a Dios estoy donde estoy, y espero que salgan 20.000 jugadores mejor que yo y latinos, y que lleguen mucho más lejos. Oye, qué mensaje tan bonito. Y hablando de eso, de tu educación, me estabas contando que tú estudiaste comunicación social y que ahorita tienes la oportunidad de también reportar acerca de lo que está pasando para periódicos en tu país, y también me dijiste que para otros canales de los Estados Unidos. Tengo la oportunidad de escribir una columna en ESPN Deportes, escribo una columna en Líder en Deportes, un periódico venezolano. Tengo mucho acceso a lo que es las redes sociales, y bueno, gracias a Dios porque estudié eso, esa es mi pasión. Tengo una buena, como un buen feeling, como un buen tacto de lo que es eso, pues, y me ha ido muy bien, y bueno, espero que cuando me retire, no ahorita. Claro, es que falta claro. Que me retire, yo ejerza mi segunda carrera, que es ser comunicador. Qué bueno, buenísimo que tengas ahí también la opción, ¿no? Porque mucha gente piensa que se puede dedicar al deporte y que no tiene que enriquecerse culturalmente. Y lo importante es que
es que la gente tiene que saber que uno juega básquet profesional por 10, 12 años. Yo tengo 25, este es mi segundo año, yo tengo 25 años. Yo creo que yo me retiro de la NBA cuando tenga como 36, 37 años y todavía estoy joven. Bueno, y te ha ido muy bien en esta ciudad. Me estabas diciendo que los fans son un apoyo muy grande para tu carrera. Claro. Y bueno, también no tienes mucho tiempo acá porque siempre estás viajando y estás ocupado jugando. ¿Cómo te ha parecido la ciudad? ¿Qué te ha gustado? Me encanta la ciudad de New Orleans, me encantan los fanáticos, me encanta la comida, me encanta el ambiente. De verdad que desde que llegué el primer día tengo muy, muy, muy buenas cosas que decir, ya que el trato ha sido increíble, la recepción ha sido muy buena y es algo diferente, pues es una ciudad mucho más grande que la de Memphis y bueno, me estoy adaptando un poco y me gusta mucho. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? La comida, las arepas. Bueno, tenemos que hablar, de pronto te hago unas arepas más colombianas. Seguro. Kravis, ¿cómo te sientes ahorita con tu performance en el equipo, con tu juego? Bueno, me siento bien. Hasta ahorita he tenido una buena temporada, gracias a Dios, pero yo pienso que todavía tengo mucho espacio, muchas cosas que mejorar. Este es apenas mi segundo año. Yo creo que tú en la NBA te estabilizas en tu tercer o cuarto año. Pero vas muy bien porque siempre te vemos en los reportes, aparece tu nombre, las buenas jugadas, los sí, todo, bueno, gracias a Dios esto. Sí me ha ido bien. Lo que pasa es que uno como jugador no puede estar satisfecho. Claro, siempre quieres uno mejorar. Uno quiere mejorar. Sí. Y esa es mi mentalidad. Yo creo que lo que resta de temporada va a ser muy, muy crucial para mí, para seguir mejorando. Y bueno, este verano voy a trabajar muy duro. Voy a jugar en Venezuela, un preolímpico, y ojalá que clasifiquemos para ir a las Olimpiadas. Y bueno, eso me va a ayudar mucho a seguir mejorando, a seguir trabajando, a mantener ese trabajo que estoy haciendo desde ahorita. Bueno, te quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy. Te deseamos muchísima suerte. No, gracias. Y pues esperamos que tu carrera siga mejorando y sigas para arriba y que consigas todos tus sueños y tus éxitos en esta carrera tan bonita que has escogido. No, vale, muchas gracias por esta oportunidad. Saludo a todos esos latinos de aquí desde el Practice Facility donde practicamos nosotros los Hornets y bueno, se les quiere. Chao, chao. Al regresar nos trasladamos a la arena de New Orleans donde los Hornets celebraron la noche latina. Conexiones se encuentra aquí desde el New Orleans Arena para apoyar a nuestro equipo de los Hornets, especialmente hoy en la noche latina, donde tendremos un montón de cosas importantes de nuestra cultura y también queremos hablar con la gente que vino a apoyar a nuestro equipo, que aunque no ha tenido la mejor temporada, sí tiene dos jugadores latinos que están haciendo un buenísimo trabajo y de los cuales estamos muy orgullosos. Vamos a estar hablando con la gente a ver qué piensan de esta noche latina de los Hornets. Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada angélica. Nos encontramos con Armando. Y Miguel. Miguel y Armando vienen de fuera de la ciudad y están aquí porque escucharon que había un partido muy bueno y cuéntame de dónde vienen. Venimos de Virginia. Virginia Beach, pero soy de Puerto Rico. ¿Y por qué vinieron exactamente hoy aquí a esta arena? Estamos de vacaciones en el área y vimos que San Antonio va a estar aquí y compramos los boletos. Ah, o sea que son fans de San Antonio. Sí. Entonces tenemos un problemita, mentira que no, hay gente latina que viene para ver a los San Antonio Spurs, hay gente latina que viene para ver a los Hornets. ¿Cuánto va a quedar el resultado hoy? Yo creo que los Hornets deberían ganar hoy. Van a ganar. Lo que pasa es que yo también soy fanático de los Lakers y los Hornets tienen que ganarle para que los Lakers suban a la segunda posición. Buenísimo, unos fans muy informados. Hola, estamos aquí con Emi. ¿Y Emi es una fan de qué equipo? Hornets. ¿Cuál es tu jugador favorito de los Hornets? No tengo uno. ¿Por qué viniste hoy a la arena? Para la noche latina. ¿Y qué es lo que quieres ver? Todo. ¿Qué es todo? Cuéntame. Los juegos, las actividades, los bailes, todo. Bueno, ¿cuál es su nombre? César Casco. Laura Casco. Miguel Santiago. Bueno, ¿usted, familiares, usted? De Puerto Rico, sí. Puerto Rico. Esposo. Puerto Rico. Honduras. El hondureño, o sea, él es... Ah, ok. Bueno, cuéntenme, ¿ustedes vienen mucho a los partidos de los Hornets? Sí, lo he preguntado. Sí. Lo estamos viendo, lo estamos siguiendo, sí. Nos gusta el básquetbol. Ojalá que hicieran mejor este año, ya que tienen la gente hispana. Pues esperamos que superen más. Bueno, ¿y qué piensan? Que ganemos. Sobre todo esta noche, que hay un partido bien interesante, ¿no? Bueno, y cuéntenme cuáles son sus expectativas para la noche latina. ¿Qué están esperando ver? Lo mejor de los hispanos. New Orleans está lleno aquí de puros hispanos, hondureños, puertorriqueños.
dominicanos y vamos para adelante, como dice la gente. Bueno, y usted que está calladito, venga para acá y cuénteme cuál cree que va a ser el resultado del partido de hoy. Bueno, esperamos que gane, por supuesto, los Hornets y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es su jugador favorito? Como tal, no te podría decir. No. Yo soy del equipo, pero no tengo exactamente un jugador favorito. Bueno, pues como ven, la gente latina apoyando a los Hornets, sobre todo en esta noche especial, la noche latina de los Hornets. Estamos con... Carlos. Carlos, ¿eres un seguidor de los Hornets? Sí, siempre. Siempre que puedo vengo a ver los partidos. Siempre que el trabajo me lo permite. Bueno, ¿y cuál es tu jugador favorito de los Hornets? Bueno, ya se fue, desgraciadamente, pero lo vine a ver el otro día y fue un muy buen partido. Ellos perdieron, los Clippers, pero Chris Paul era muy bueno. Bueno, ahorita tienes la opción de tener dos favoritos, Gustavo Ayón o Gravis Vázquez. ¿Los has visto jugar? Los he visto jugar, sí, los dos lo están haciendo muy bien. Pienso que van a mejorar con el tiempo más y van a llevar al equipo más arriba. ¿Cuál va a ser el resultado del partido de hoy? Con todas las ganas le vamos a ganar a los de San Antonio. Nos encontramos con... Cristian. Alexandra. Alexandra, están hoy aquí para ver la noche latina de los Hornets. ¿Cuál fue la razón principal por la que vinieron aquí? Venimos a apoyar al equipo de Nueva Orleans, al equipo de los Hornets. Sí, pensamos que los Hornets van a hacer bien esta noche. Ok, ¿y cómo les ha parecido la temporada de este año? No, tal vez no hemos hecho tan bien, pero están tratando y eso es lo que venimos a apoyar nosotros, que ellos están dando lo mejor de ellos. ¿Cuáles son tus jugadores favoritos? Emeka Okafor y el point guard, no me acuerdo del nombre de él, pero sí. ¿Jared? Jared, okay. Bueno, ¿y qué están esperando de la noche latina el día de hoy? Vinimos solamente para el partido, pero ojalá que tengan una buena noche, noche latina. Igualmente, solo venimos para el juego, pero espero que todo el mundo se divierta con el programa después del deporte. Nos encontramos con José Madeo, un representante de People's Health, que viene aquí a apoyar a los Hornets también. Cuénteme, ¿qué lo trajo aquí esta noche? Bueno, por supuesto, a apoyar a los Hornets, ya que también nuestra compañía es auspiciador de los Hornets y tenemos gran fe en nuestro equipo, como siempre. Bueno, ¿y usted qué está esperando hoy de la noche latina de los Hornets? También vinimos por la noche latina para estar en el evento, ya que el cantante también es de Puerto Rico, como nosotros, así que esperamos ver ese gran cantante y poder disfrutar del evento. Bueno, y hasta ahorita, ¿quién ha sido el mejor jugador que le ha parecido de los Hornets? Bueno, yo no tengo ninguno seleccionado como tal, pero estoy bien contento con la selección. ¿Qué piensa del apoyo que le han dado nuestros amigos latinos al equipo este año? Excelente, sobre todo a los jugadores latinos que tenemos ahora, y yo creo que la comunidad latina está apoyando mucho a los Hornets, tanto en los juegos cuando los narran por la radio, y estamos bien entusiasmados. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual, un placer para mí. Nos encontramos con Emilio Peralta, la voz de los Hornets, y pues hoy tuvimos un día muy especial porque fue la noche latina de los Hornets, jugaron los Hornets contra los Spurs, y en televisión salió su voz y la voz de su compañero, y pues tuvimos el juego en español en todos los canales de Cox Sports Television, así que Emilio, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo la pasaste hoy? Bien, bien, esto es algo que ha venido pasando ya 3 años, y que en un principio nos llamaban locos, decían noche latina, básquet, los latinos no les gusta el básquet, así que no hay créeme, hay poca gente que disfruta esto como lo disfruto yo, porque lo vimos nacer de chiquito y cada vez está creciendo más y que está llegando más gente. Bueno, y no solo está llegando más gente, sino que antes no teníamos jugadores latinos, ahora tenemos no solo uno, sino dos. ¿Cómo ha cambiado eso toda la historia de los Hornets? Demasiado, porque por un lado es una buena combinación, Gustavo todavía está aprendiendo inglés, y lo que es Gravy ya está totalmente aclimatizado porque él jugó en la universidad acá. Por lo tanto, es bueno como los dos se llevan muy bien. Y eso ha hecho que nosotros como medio de comunicación muchas veces nos necesiten para hacer algo a través de lo que es con Gustavo Ayón. Pero también al mismo tiempo Gustavo no está solo, está Gravy. Entonces ha sido una perfecta combinación de ambos que ha ayudado mucho. No solamente a que la gente se acerque más al equipo, sino que creo que hoy en día la gente se siente un poco más relacionada. Cuando antes veían los Hornets como si fueran algo solamente para los americanos, ahora creo que tienen algo en común. Bueno, y sabemos que esta no ha sido una temporada muy buena para los Hornets. Realmente tienen jugadores que son muy nuevos en el equipo, se están adaptando. ¿Cómo ves su evolución?
Yo creo que, siempre lo he dicho y lo he dicho varias veces en la radio, creo que estamos a un jugador de dar vuelta a todo. Recuerda, el jugador más importante era Eric Gordon, que se cambió por Chris Paul. Eric Gordon tan solo jugó 2 partidos. Él es el hombre que te va a dar 20 puntos todas las noches. La evolución, creo que el futuro es bastante brillante. Hay, como tú decías, hay muchos jugadores que son nuevos, que tan solo tienen contrato de 1 año. Se viene el draft en junio. Vamos a ver si tienen 2 escogencias. Creo que en un minuto esto se puede llegar a cambiar. Otra cosa, se firmó el contrato con el estado de Luisiana. Hay Hornets hasta el 2024, lo que quiere decir que dentro de poco se va a anunciar al nuevo dueño. Entonces creo que el futuro es bastante brillante para esta organización. ¿Qué tal que el dueño sea Emilio Peralta? No tengo 300 millones de dólares. Bueno, tal vez los conseguimos. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conexiones. Felicitaciones por tu labor, porque realmente estás haciendo un gran trabajo. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted y felicitaciones a ti y también a otro medio latino en español. Esto es mi música. Conexiones está aquí detrás de bambalinas con el cantante invitado esta noche a la Noche Latina. Él es Gocho y está aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad, sumamente contento de estar aquí compartiendo con el público de New Orleans aquí en lo que es la Noche Latina de la cancha de los Hornets. Bueno, y llegaste ayer, ¿tuviste tiempo de conocer un poquito la ciudad? Realmente llegamos ayer, estábamos un poquito cansados, veníamos de trabajar en Puerto Rico y pasamos en la tarde y la noche durmiendo, pero mañana vamos a ver si sacamos un ratito para conocer un poquito más de la ciudad. Bueno, tienes que comprobar la comida, que es lo que a nuestros jugadores nuevos, Gravis Vázquez y Gustavo Ayón, les ha gustado más de la ciudad. La comida de New Orleans es deliciosa y vas a estar cantando esta noche, animando a toda la gente latina que vino a apoyar al equipo. Cuéntanos un poquito de lo que nos vas a estar cantando. Mira, vamos a hacer un repertorio que va a ir desde los comienzos de la carrera de Gocho hasta lo más reciente, que es nuestro nuevo sencillo, Si Te Digo La Verdad. Así que vamos a hacer un show bastante variado de diferentes estilos de música, recorriendo la trayectoria completa de lo que es Gocho, el lápiz de platino. Y por supuesto vamos a escuchar Dándole, ¿no? Claro, seguro que sí, con esa abrimos. Bueno, y cuéntame un poquito de cómo están las cosas por Puerto Rico, cómo dejaste la casa. Mira, en Puerto Rico todo bien, gracias a Dios, mucho trabajo allá. Estábamos la semana pasada en promoción en la isla. Todo en mi casa está set, ya hablé con mis niños por Skype ahorita. Y de verdad que sumamente contento y ansioso de que llegue el momento ya de treparnos a tarima para complacer al público latino que se dio cita esta noche. Bueno, Gocho, desde Puerto Rico, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Conexiones. Esperamos que tengas un show fabuloso. Vamos a estar viéndote desde allá y te agradecemos tu presencia en nuestro show. Gracias a ti, Ana María, por la oportunidad y un saludo y un abrazo bien grande de parte de Gocho, el lápiz de platino, a toda esa gente que sigue Conexiones. Chao. Durante esta noche, Conexiones llegó hasta el vestidor de los Hornets para conocer al jugador mexicano de 2 metros con 8 centímetros que recientemente debutó en la NBA y quien trae al equipo nobleza, experiencia internacional y sus ganas de triunfar. Nos encontramos en el locker room de los New Orleans Hornets con el jugador mexicano Gustavo Ayón, que está causando muchísima sensación en esta ciudad y en todo el básquetbol de los Estados Unidos y del mundo. Hola, Gustavo, muchas gracias por estar con Conexiones. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y pues bueno, un placer de estar aquí contigo. Tuviste un encuentro con el otro jugador mexicano muy importante, que fue una gran sensación en el básquetbol de la NBA, un sitio histórico, y tuviste muchísima prensa ese día. ¿Cómo te sentiste de hacer parte de ese momento? Pues bien, ¿no? Bien porque era un momento especial para México, un momento especial para el básquetbol de mi país. Y bueno, lo viví como un partido normal, ¿no? De hecho, pues bueno, de tanto medio de comunicación se hace más grande la situación de lo que realmente es, ¿no? Es un encuentro bonito, es un encuentro importante para el básquetbol de México, pero no pasa de ahí, ¿no? Lo tienes que vivir como tal y disfrutarlo en su momento y después concentrarte para el partido, ¿no? No puedes estar todo el tiempo pensando, en este momento, y al final no se dio, ¿no? Él no jugó, estaba lastimado y pues bueno, será en alguna otra ocasión. Bueno, Gustavo, cuéntame, tú vienes de jugar de México con los Halcones, vienes de jugar con el Fuenlabrada de España. ¿Qué ha sido lo más difícil del cambio de entrar a la NBA, de jugar en los Estados Unidos? Pues bueno, ahora mismo lo más complicado ha sido el idioma, ¿no? El idioma está siendo un poco más complicado, pero tampoco tan complicado, pero apenas llevo 3 meses aquí en Estados Unidos y bastantes cosas las llevo bien aprendidas, bien trabajadas y nada más es cuestión de tiempo, ¿no? En cuanto al básquetbol, pues el entrenador Monty Williams ha sido fabuloso conmigo, me ha tratado muy bien desde el momento en que llegué. Los compañeros también se han portado muy bien y pues no se diga la presencia de Gravis, ¿no? Que habla mi idioma, que domina los dos idiomas perfectamente. Eso me ayuda bastante
a estar más tranquilo y poder hacer una pregunta en cualquier momento, ¿no? Claro que sí, muy importante que tengas ese apoyo de Gravis en el equipo y siempre los están como uniendo y comparando porque obviamente tienen esa relación de que son los latinos del equipo y todo eso, pero cuéntame un poquito más de la interacción con tus otros compañeros. Bueno, me llevo bastante bien con todos, bromeo con todos, de lo poco que empiezo a hablar inglés, de lo poco que ellos saben español, hacemos bromas y pues bueno, se trabaja muy bien con ellos, se tiene un ambiente agradable a pesar de la situación en la que estamos pasando ahora mismo con el equipo de no ganar tantos partidos, de hilar partidos perdiendo, es complicado, pero al final de cuentas es un buen grupo, son buenas personas y así se llevan mejor las cosas, ¿no? Aunque estás pasando mal momento deportivo, pues lo pones en una balanza con otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, y aunque realmente no ha sido la mejor temporada de los Hornets, son un equipo con muchísimos jugadores jóvenes, nuevos, que se están adaptando al equipo realmente. Tu desempeño en el equipo ha sido bastante importante y te mencionan todo el tiempo con tus jugadas y has de verdad logrado recibir muchísima atención por tu desempeño. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Bien, me siento bien contento por el que me lo dices, ¿no? La verdad, siempre tengo un mal juego y me estoy flagelando, estoy un poco tenso y todo, pero bien, ¿no? Yo creo que el equipo apostó por mí desde que vengo desde Fuenlabrada y por algo se hace todo el esfuerzo de que yo venga aquí. Y pues bueno, tengo que responder, tengo que trabajar día a día y si las cosas se dan bien, si no se dan, pues es otra situación muy diferente, ¿no? Ya tendrás que ver otras opciones, pero ahora mismo, gracias a Dios, el club me ha dicho que está bien conmigo, que está contento y nada, disfrutar y seguir trabajando. Bueno, y llevas poco tiempo en New Orleans, no tienes muchos días para disfrutar la ciudad, pero ¿alguna cosita que te haya gustado de la ciudad? Me agrada la comida, cualquier sitio que vas, la comida es muy agradable, es muy buena, las personas son un poco más calurosas, más se acerca más a lo que es lo latino, ¿no? A lo mejor por la combinación de culturas que hay en esta ciudad, pero es bastante bien la comida, la gente es muy agradable y ya, no tienes mucho tiempo de salir la comida porque es obligación, la tienes que hacer y pues el demás tiempo lo tratas de pasar en casa descansando y disfrutando un poco de tu familia, ¿no? El poco tiempo que les puedes dar. Bueno, cuéntame, ¿quién fue el jugador de básquetbol a quien tú admirabas cuando estabas empezando tu carrera? Cuando empiezo mi carrera me empezó a llamar mucho la atención el básquetbol de los argentinos, ¿no? Fue en ese tiempo cuando Argentina queda campeón de, no recuerdo muy bien, de las Olimpiadas o del Mundial, no lo recuerdo exactamente, pero me empieza a llamar mucho la atención, empiezo a ver y me empieza a gustar mucho Luis Scola, ¿no? La manera en que juega, su carácter, su intensidad dentro de la cancha me agrada y siempre lo veo como una imagen para poder yo trabajar y ser como él o mejor que él, ¿no? Bueno, Gustavo, la gente latina te apoya muchísimo en esta ciudad. Todos estamos muy contentos de tenerte como representante en el equipo de la ciudad de la NBA y te agradecemos muchísimo por tu tiempo con Conexiones y te deseamos muchísimas cosas buenas en tu carrera y que sigas adelante. Felicitaciones con todos tus logros y también con tus logros familiares, ¿no? Nada, sí, pues muchas gracias. Ahora tendremos un miembro más de la familia y eso también es agradable, ¿no? Pero agradecer a toda la afición de latina que existe aquí en Nueva Orleans, que en cualquier momento y si Dios quiere estamos la próxima temporada aquí, pues habrá más oportunidad de poder convivir con ellos y de poder hacer un poquito de cosas sociales junto con ellos para que me conozcan y yo poder conocer un poco más la comunidad de latinos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Fue Gustavo Ayón con nosotros para Conexiones. Seguimos con más. Adelante. Recuerden apoyar al equipo de New Orleans asistiendo a los juegos. Y ahora veamos las actividades interesantes para este mes de abril.
Esperamos que hayan disfrutado nuestro programa. Nuestro objetivo es resaltar los personajes, eventos y organizaciones que brindan un impacto positivo en nuestra sociedad. Esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se conecten con nosotros a través de Facebook y Twitter en Conexiones USA. Por ahora me despido y los espero en nuestra próxima edición de Conexiones. Hasta la próxima.